Hey, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Satélite y si eres de las personas que andan buscando un buen brazo para tu micrófono, ya sea porque tú hagas un ejemplo podcast o cualquier otro tipo de videos o de contenido, quédate ahí que te traigo el Rode PSA 1 Plus, así que no te muevas. Bueno, ok, mi gente, hoy le vamos a hablar de este muchachito que tenemos aquí hoy, el Rode o el Rode PSA 1 Plus, y vamos a ver qué trae en la caja. Vamos a ver qué tenemos aquí. Vamos a voltearlo. Bueno, lo primero que dice es que fácil posicionamiento, movimiento paralelo. Dice que tiene como low noise operation, o sea que cuando usted lo está operando no tiene un ejemplo, no hace ruido, y eso es un clamp o una pieza que trae para ponerlo, un ejemplo, en unos escritorios en específico. Yo le voy a mostrar cómo, pero vamos entonces a sacar lo que tenemos aquí dentro. Vamos a ver. Poner eso por aquí. Ok. Entonces sacamos esto. Aquí tenemos algo de instrucciones. Vamos a ver. Miren. Espero puedan ver ahí. Trae estas instrucciones. Déjame ver qué es lo que dice. Ok. Ok, atención, muelle extendido, abrir con cuidado. Ok, es decir, óigame, yo siempre, ustedes ven que en los videos a veces yo lo que hago es que agarro un ejemplo, los guides o las especificaciones y la tiro. Pero en este caso es bueno leer, porque mire lo que dice ahí. Mire, atención, muelle extendido, abrir con cuidado. Es decir, que si yo quito eso, puede hacer que el brazo se abra y me dé un golpe. Así que ténganlo pendiente. Vamos a poner eso por acá. ¿Qué más tenemos por aquí? Miren, esta es la pieza que le estaba diciendo ahorita, que le voy a mostrar. Esto es muy bueno, déjenme decirle, porque usted, un ejemplo, si tiene un escritorio que tiene el hoyo, usted lo puede poner y simplemente tiene que cambiar, un ejemplo. Vamos a sacar esta pieza para que me entiendan mejor. Vamos a sacar esta. Ok, miren, con esta pieza, si usted la tiene montada, digamos que usted tiene el desk o el escritorio suyo principal, usted lo tiene puesto con esto, ¿verdad? O puede ser viceversa, un escritorio auxiliar que usted tenga. Cuando usted tenga esa base montada, simplemente usted lo que tiene que traer esta parte del brazo y insertarla aquí, ¿verdad? Ok, ahí ya el brazo va a estar insertado, va a estar montado en el primer desk o el desk primario que usted tenga, o el auxiliar, como quiera. Entonces, para usted poderlo montar en otro escritorio, si tiene, un ejemplo, el círculo, yo le voy a mostrar en el video también, si tiene esto hábil para montar esa base, entonces usted lo que viene es que después que lo quita del otro, bueno, viene y lo entra en este. Mire, así fácil y sencillo. Yo le voy a mostrar en un video cómo se instala. Así que vamos al mambo. We'll be right back.
Ok, mi gente, como ya está todo instalado, de esa es la manera que se ve el brazo. Y la verdad, en cuanto al sonido, que dijeron que, un ejemplo, que no hace sonido cuando está, un ejemplo, operando. Si ustedes escucharon algo, yo menos. Yo no escuché nada. Y es bien sólido. La verdad, se siente bien sólido. Se siente bien rígido. No se siente barato. Y le puedo decir que estas son mis primeras impresiones, ¿ok? Yo no quiero que vayan a malinterpretar. No. Porque cualquier cosa, lo más que puede pasar es que yo haga otro video diciendo las cosas que después de cierto tiempo, miren lo que me pasó después de cierto tiempo, lo que sea, cuenten con eso. Ok, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que le haya gustado y le haya servido de ayuda. Así que si no se han suscrito, suscríbanse, denle like, activen la campanita para futuro video y nos chequeamos en el próximo. Chao.